Hi, Mercy. Hi, teacher. How are you? Fine, thank you. Nice to see you. Hi, Marce. Hi, Maricruz. Hi. Hi, Maybelline. How are you, girls? How are you today? Are you okay? Rocío. Hi, Rocío. Hi, teacher. How are you? I'm fine, thanks. You were busy today, Rocío. Very, very busy. Busy. Ah, all right. I know. Sí, así toca, ¿verdad? Hay días más ocupados que otros, quizás. Sí, pero particularmente, a mí sí me gustan así los días cuando no hay mucho trabajo, es preocupante. Okay. That's nice, Rosy. Very good. All right, guys. So let's begin, girls. Let me see here. I have some messages from you guys. All right. Okay. Very good. Just give me a second, guys, please. Okay. All right. Very good, guys. So we're going to begin. I'm sorry. I had a message from the academy, so I needed to check it. Okay. So hi, Lisette, and Carlos also is already with us. Very good. Hi. Hi. So today, guys, we're going to talk about daily routines, okay? Daily routines siempre se relaciona con el presente simple, porque hacemos actividades cotidianas. All right, so we're going to use simple present, okay? So, but before that, remember that we're going to make the review we always make. Hi, Maria Los Angeles. Very nice. All right, so we always use simple present, okay? Yesterday, we were talking about simple present, yes, no questions, okay? So the yes, no questions, remember that when I ask you a question, your answer is going to be yes, or your answer is going to be no, all right? But you don't say, for example, you say, Mercedes, do you speak English? No. You say, no, I don't. Rocío, do you speak Spanish? Yes, no, yes, I do, all right? No sé si han visto películas o algo en inglés de repente y cuando les propone o cuando los van a casar dicen, I do. Sí, se han fijado en eso, no solo dicen yes, dicen I do, all right? Porque that's the way to answer, yes, I do. Very good. Hi, Margarita, hi, Annie, and Juan Carlos is getting in. Okay, so it's very important to always say yes, I do, yes, we do, yes, you do, yes, they do, all right? Or we say, yes, he does, or yes, she does, hi, Mati, or yes, it does. Hi, teacher. Hi. So yes, it does. So that's very, very important, okay, when we say yes. And when we say no, I don't. All right, we don't say no. We have to say no, I don't. No, we don't. No, they don't. No, you don't. Okay. Ahora, ¿qué significa el no, I don't? Si alguien le pregunta a usted, ajá, pero ¿y el no, I don't? ¿Cómo se traduce? A ver, ¿quién me cuenta? ¿Cómo se traduce el no, I don't? No, yo soy. No, yo no quiero. Yo no soy. El ah, ok. ¿Alguna otra? Thank you, Annie. No, no, yo no lo hago. Ah, ok. Ok, interesante. ¿Alguna otra sugerencia? ¿Cómo diríamos no, I don't? O yes, I do en el caso. ¿Cómo decimos, cómo usaríamos el yes, I do en Spanish o el no, I don't? Lizeth, ¿qué piensa? Solo como un sí o como no. Exacto. Very good. ¿Sabe que a veces le buscamos 5 pies al gato sabiendo que solo tiene? ¿Cuántos tiene? 4.
Very good. Entonces, no nos compliquemos. El yes, I do es simple y sencillamente sí. Y el no, I don't es simple y sencillamente ¿qué? No. No. Ahí no hay más nada. En este caso, el auxiliar, acuérdense que ayer le decía que el auxiliar no tiene traducción para nosotros. Nosotros no tenemos auxiliar en español. All right? Entonces, cuando yo le di, Rocío me dice, teacher, do you speak French? Yo le digo, no, I don't. Solo le estoy diciendo no. All right? Tuve que, pero no. No aprendí. All right? So, no, I don't. All right? Entonces, solo le estoy diciendo no, Rocío, no. O sea, no. Teacher, hijos, sí. All right? Ahora, si usted me pregunta cuántos hijos tengo, entonces yo ya le cuento. Pero si su pregunta es, do you have children? My answer is yes, I do. Sí. No, no lo traducimos como si tengo, si hago, si como, si corro, si manejo, si trabajo. No, no se complique. Es sí. Y es no cuando, cuando es negativo. ¿Me entienden con eso? Guys, yes, very good. Ok, vamos a hacer un ejercicio. Y hoy quiero que piensen en una pregunta para mí. All right? Presente simple. A ver, todas y todos pensando ahí. ¿Qué le pregunto a la teacher? Obviamente van a decir, do you, porque son directamente hacia mí. Entonces, ahí ya tiene el inicio de su pregunta. Teacher o Jessica, do you? Y yo no sé, usted haga la pregunta. A ver cómo le sale esa pregunta. Y ahí yo le voy a contestar y le voy a ayudar en el caso que su pregunta necesite una corrección o algo. ¿Ok? Le doy para que piensen. Corre el tiempo. Hurry up, hurry up, hurry up. Les voy a dar chance que me hagan cualquier tipo de pregunta ahora. Ok, María de Los Ángeles. Ok. Estése ahí, tranquilita, no se preocupe. Aquí se le va a quitar el dolor, no tenga pe. Ahí estése, no hay ningún problema. Very good. Hi, Juan Carlos. Hi, Judy. Hi, Carlos. Hi, teacher. How are you, Juan Carlos? Hi, teacher. Hi, thank you. Excellent. Very good. Judy, what happened with your camera? Carlitos, what happened with your camera? Okay. Okay, María Los Ángeles. Relax, okay? No se preocupe. Ahí estése, pero tranquilita. Very nice. Thank you. Hoy no la voy a molestar, María. All right, thank you. Very nice. Lo importante es que esté aquí. Very good. Hi, Eli. Hi. Hi. All right. Para los que acaban de entrar y las que acaban de entrar, los demás compañeros ve que están pensando así bien, bien heavy, ¿verdad? Es porque les he puesto que me hagan una pregunta a mí. All right. Entonces su pregunta va a empezar con Jessica o teacher, do you? Y no sé qué más me va a preguntar. Y obviamente son nada más preguntas de yes, I do, o no, I don't. ¿Verdad? Ya después de que, teacher, ¿y cuántos no sé qué? ¿Cuántos años tiene? Esa no me la pregunte. Esa ya va a ser después para usar el cuántos, cómo, dónde, pero ahorita es solo tal cosa. Y mi respuesta va a ser yes or no, yes, I do, or no, I don't. ¿Finished? Rocío, ¿finished? Marcela, ¿finished? Marce? Maybelline, yes. Mercy, finish. Finish, Manny Cruz, yes. Lisette, finish. Excellent, very good. Margarita, finished. Yes. Annie, finish, Annie. Yes. All right, very good. Judy, finished, yes. Excellent, very good. Eli, hi, Isabel, Miriam, Mati, and Carlos. You guys finished already? Excellent. Finished. Excellent. Finished. Very good. Okay. So, guys, I want to hear your questions. All right. Volunteers. A ver. Ask, yes, Rocío. Tell me your question. Ajá, Rocío. Pensando en las celebraciones post-pandemia. Teacher, do you eat seafood? No, I don't. I don't like it, Rocío. I don't like seafood. I'm sorry. Thank you. Very nice question. All right. I know. Sorry. All right. Very good. Another question. Uh-huh. Yes, merci. And then you Do you enjoy the class with us?
I love the class with you. Yes, I do. Very nice question. All right, Judy. Yes, and then Juan Carlos. Do you travel some country? Do I travel to another country? Not right now, but when I was little, yes, I went to Canada. All right, sorry. Oops, que se me hicieron. Aquí está. All right, yes, I traveled to Canada. Very good. All right, thank you. Juan Carlos. Do you like play basketball? No, I don't. All right. I like to watch it, Juan Carlos, but I don't like to play it. All right, very good. Thank you, Juanca. Aha, uh-huh. Next question. Aha, uh-huh. Miriam, yes. Not fácil. Aha. Uh-huh. Do you like chocolate? I love it. Yes, I do. Very much. Very nice. All right. Aha. Uh-huh. Who else? Yes, Lisette. Do your favorite color is black? Ah, okay. All right, the question is set, is your favorite color, ¿verdad? Porque estamos hablando, es no un verbo de acción. Pero en ese caso sería, yes, it is. Yeah, it is. My favorite color is black and pink and many colors. All right, thank you, Lizette. Very nice. Okay, next question. Ajá, Marce, Maybelline, Carlos, everybody. Margarita, ajá. Do you like sleep in the afternoon? Yes, I do. I do, Margarita. Very nice. Ajá, Maybelline. Es que me bloqueé porque me le hicieron la pregunta que yo ya tenía. No importa, hágame la pregunta. Hoy le voy a dar la otra, le voy a dar la otra respuesta. A ver. Okay. Do you travel a different countries? Okay. Yes, I do. Well, I do. All right. Very good. Yes. Okay. Nice. Okay. Someone else. Aha, Carlos. Teacher, do you have a vacation in this week? Next week? Yes, I do. All right. Very nice. Yay. Vacation. Super. All right. Very good. Okay. Mati, Ani, Eli. Yes, Mati. Excuse me? Mati, yes? Do you see a movie? Do I watch a movie? Do I watch a movie? Sometimes I do. Yes, I do. All right, very nice. Uh-huh. Teacher. Yes. Teacher, do you eat beans today? Probably I do. Yes, I do. All right, yes, very good. Annie. Yo, do you go home early? No sé si lo dije bien. No, yes, you do, yeah. yes, I do, because I am working from home. Okay, so I'm in my home right now. Very good. Thank you, Annie. Very nice. Uh-huh. ¿Qué me falta? Nobody. Teacher, yes. Do you speak others' language? No, I don't. Only English Spanish. And Spanish. And Spanish, yes, I do in Spanish. Very good. Okay. All right. Yes. Do you eat flor de isote? No, I don't. Never. I have never tried flor de isote. I don't know. All right, very good. I know. I'm sorry. Maria Los Angeles, dígame, tell me. Do you like beauty salon? Yes, I do. Sería también, do you go a beauty salon? A beauty salon, yes, I do. I do. Very nice. Yes, very nice question. Very good. Finished? Everybody finished? Yes? Yeah, right. Isabel? Isa, did you ask me the question? Teacher, do you like to room? Do I like to run? Yes, I do, very much. Yeah, I do. Yes, that's my favorite sport. All right, very good. Thank you, Isabel. Very nice question. Okay, so, recuerde, super bien las preguntas, super, super nice. All right, recuerde que cuando usamos el do en este caso, o el does, estamos todos usando do por el hecho de que me estaban preguntando directamente a mí, ¿verdad? Pero tenemos el do, el subject, que en este caso era you, y luego el verbo de acción. Run, eat, enjoy, speak, sleep,
no sé cuál era la otra, play, ¿verdad? Well, the other ones. Independientemente de la pregunta, hi Ale, era un verbo de acción, ¿verdad? Entonces siempre tenemos que hacer el match con el do, voy a ir siempre a usar un verbo de acción igual que con el does. Ok, so do or does, it's okay. Siempre con verbos de acción. Ok, entonces siempre su pregunta va a ir formulada con el do porque la necesitamos antes, el does, si en el caso fuese tercera persona singular, y su verbo le queda normal, pero es un verbo de acción. Ok, y la respuesta siempre, if it's affirmative, you're going to say, yes, I do, yes, we do, yes, they do, depende de quién le están preguntando, o no, I don't, no, we don't, no, they don't, or no, he doesn't, no, she doesn't, all right? A ver, pregunta sobre ese tema del presente simple en general. Hemos visto affirmative and negative statements, hemos visto yes, no questions and short answers. Hasta ahí hemos visto entre lunes y martes. A ver, questions. Do you, oiga mi pregunta, do you have a question? ¿Y cómo me contestaría usted? Ajá, Mercy, la escuché. No, no, I do. No, I don't. No, no, I don't, ¿verdad? No, no, I don't. En el caso que no tuviese. Pero si me dice, yes, I do, teacher, y entonces usted me hace la pregunta, ¿verdad? So, mi pregunta siempre, si se han fijado, mi pregunta es, do you have questions? All right, ahí hemos estado usando el presente simple, yes, no questions, ¿ok? Ahora ya sabe que usted me va a tener que contestar, yes, I do, si en el caso tuviese pregunta, or no, I don't, ¿ok? Yes, excellent. Si hiciéramos un examen ahora, ¿sacarían 10? Yes. Maybe. Maybe. Very good, all right, yeah. Acuérdese que es de práctica. Y necesito que usted entendamos o comprendamos que el do es para I, you, we, they, y el does para he, she, it, ¿ok? Con verbos de acción. Entonces, todos los verbos que ustedes me preguntaron eran de acción, all right? So, that's the way it has to be. Ok, guys, today we're going to continue with a simple present, pero lo vamos a dar como un giro, porque vamos a hablar de rutinas cotidianas, daily routines, ¿ok? So, guys, I'm going to present to you this right here. Just give me a second. ¿Sabe qué? Voy a enseñarles este acá. So, I tell you where you are right now, guys. You are, hold on. Ya los mareé, ¿verdad? All right. So, we finished this, right? Yes, no questions. This is page 14. Short answers. Esa la dejé de tarea ayer. No, ¿verdad? Esa no, esa es de la primera, niño, por Dios. Página 24. Sí, cabal. Exacto, ya voy para abajo. All right, here, aquí estamos. Yes, no questions. Do I get up early? Do you call other companies? Do they transport the product? Do we check the policies? No es policía ahí, esas son políticas. Policies, all right? Yes, I do. No, I don't. Yes, you do. No, you don't. Yes, they do. No, they don't. Yes, we do. No, we don't. Okay, this was your homework, yes? Yes. All right, very good. So create yes, no questions using the words in parentheses. Write the answers. Okay, voluntarios acá. Yo me dicta, yo lleno. A ver. Ajá. Do you work company? Do you work company? Yeah, ahí nos les faltaba in a company, for example. That's okay. No, lo que pasa es que no le habían agregado ellos eso. Do you work in a company? Very good. And what would be the answer? Yes, what? Yes, I do. Yes, I do. Ojo, también es importante cuando lo escribimos. Siempre va a escribir yes, coma, y luego I do. Yes, I do. All right, very good. So in this case, also it has to be capital letter. Yes, I do. Very good. What about number two, guys? Do they check a product? Do they check? Excellent. Do they check a product? Vamos a ponerle a product, okay? Very good. That's okay. What is the answer? No? No, they don't know. No, they? No, they don't know. No, they don't. Si lo va a contractar es no, they don't. O no, they do not. Usted lo puede dejar no contractado y está bien. So you say no,
Bueno, ya, ya tenemos el primer no ahí, ¿no? No, they don't. ¿Ok? Porque ya tenemos, ups, ya tenemos ahí el no ahí. No, they don't. O usted lo puede decir, no, they do not. Al decir no, no, they do not es lo mismo que decir no, they don't. ¿Ok? What about number three, guys? Do we listen? Ajá. Do we listen? Do we listen? Customers. To customers. Very good. Do we listen to customers? Very nice. All right. And what is the answer? Oops, esto se me metió aquí. What would be the answer, guys? Yes, we? Yes, we do. Yes, we do. Super. Very nice. What about this one, number four? Do I buy a news material? Yes. Material. Do I buy new material? All right. Y usted dice no. What? I don't. No, I don't. Ahora, no, con esa pregunta acá, ¿podría ser nada más do I buy new material o tendríamos otra opción? Do you? Do you, exacto. Very nice. Do you buy new material? Para que su respuesta sea no, I don't. Si la dejamos como la escribimos, es como que si usted se está autocuestionando. ¿Verdad? Entonces usted se pregunta, do I buy new material? Como que se le olvidó. ¿Verdad? Se dice, ah, no, I don't. All right. O le podemos cambiar, do you buy new material? Para que mi respuesta sea no, I don't. Es como que usted me estuviese cuestionando a mí. Do you buy? Milena and Pablo design logo. Ajá. ¿Cómo nos queda esa? Rocío, ¿cómo me queda esa? Se podría. Yes. Yo la hice. That's Milena and Pablo. Oh, porque estamos, we have two people, Milena and Pablo. Do Milena and Pablo design a logo? Do Milena and Pablo design a logo. Very good. Or we can say do they, ¿verdad? Exacto, very good. Unimos Milena and Pablo y le ponemos un pronombre, ¿verdad? Entonces decimos do they design logo. ¿Quién? Milena and Pablo. So here what would be the answer? Yes? They do. Excellent. Yes, they do. All right. Usted me puede preguntar, teacher, y en la respuesta puedo poner, yes, Milena and Pablo do. Podría, pero no es muy usado. Siempre en las respuestas, por lo general, vamos a usar el pronombre más que el nombre, ¿verdad? Yo le digo, yo le puedo preguntar, ¿does Rocío work at aldeas infantiles? Y usted me va a decir, yes, she does. No me va a decir, yes, Rocío puede. Y no es que sea incorrecto, pero casi no lo usamos, ¿verdad? Entonces es como mejor, yes, she does. En la pregunta sí puede ir Rocío, Juan Carlos, yo digo yes, he does. O digo yes, Juan Carlos does. ¿Ok? Pero es más usado con el pronombre. Do we have questions here, guys? Sí, yo tengo una. A ver, tell me. En la número 4, si está así como la ha puesto usted, sí. La respuesta tendría que ser no, you don't. Lo que pasa que ahí sería como que me estuviese, digamos, estamos usted y yo. Y usted me pregunta, Jessica, do you buy new material? Y le digo, no, I don't. Entonces, como que hubieran dos personas. Uh-huh. Una haciendo la pregunta y la otra contestándola, ¿sí? ¿Me doy a entender? Sí. All right. En este caso, la dejamos con el I para no entrar con esa disyuntiva de, bueno, you, I, o you, ¿cómo es el relajo? Entonces, dejémoslo como... Entonces, en la pregunta le pondría, do you? Ya, yeah, podría ser. All right. Si usted la dejó como do I buy new material, no, I don't. Si usted la quiere cambiar como do you buy new material, pero su respuesta va a ser no, I don't. No puede ser no, you don't. Uh-huh. ¿Verdad? Porque okay. No es como que la misma persona se esté autopreguntando. ¿Verdad? ¿Me entiende? Excellent. Very good. Any other question? All right. So, we're going to continue here, guys. Voy a mover y eso se va a desconfigurar porque muevo acá. Pero no hay problema. A ver, mouse. So here, vamos a borrar.
Mire, estas pizarras no me dan alergia. All right, very good. So here we have, guys, we're going to talk about daily activities, all right? That's what we're going to start today. When we talk about daily activities, all right, we talk about activities every day, okay? So, for example, I say, I'm going to tell you this right now. Hold on, just give me a second here. Hold on, just give me a second. Da, 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 da. Yeah, okay. So here I say, I'm going to show you another document here, all right? And I'll say, I will make my activities of my work, okay? Of me, Jessica, the teacher, all right? So for example, I say, I teach every day. Yes? I check the platform. Okay? I make my lesson plans. Yes? I prepare my PPT. Yes? I update my attendance. I upload my video classes. My video classes. ¿Pueden ver todas mis oraciones aquí? Yes. Yes, very good. Okay. Yes. All right, so here, guys, this is what I do. These are my activities every day, okay? So I teach every day. I teach classes every day. I check the platform. I make my lesson plans. I prepare my PPT. I update my attendance. Attendance es la lista de asistencia. I upload my video classes, okay? So right now I'm thinking about the activities I do in my work, okay? Now, what I want you to do right now is I want you to think five activities, four or five activities about what you do in your job, okay? But wait, I want you to do this. This is the question. I will ask you this. What do you do at your work? Okay? Esa es una pregunta siempre con el presente simple, solo que le estamos anteponiendo what, ¿cierto? What do you do at work, at your work? Y yo le contesto, I check, I make, I prepare, I update, I upload. Todos esos son verbos presente simple. Ninguno lleva ese porque estoy hablando de I. All right? I. Okay. So, can you guys, si gusta, tómele foto a esto ahorita porque se va a ir guiando con esto en su grupo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo estoy trabajando con Margarita, Margarita me va a decir, hi, Jessica. Obviamente, I'll say, hi, Margarita. Y Margarita me va a decir, Jessica, what do you do at work? Okay? Y yo le voy a decir cuatro o cinco actividades. Y le voy a decir, Margarita, I teach. I check the platform. I make my lesson plans. I prepare my PPT. And I update my attendance. Five things. Okay? And I'll say, Margarita, what do you do at your work? Y Margarita me va a decir cuatro o cinco cosas that she does in her job. Okay? Yes? Do you understand? ¿Vamos entendiendo ahí? Entonces, por ejemplo, si usted revisa correo, usted va a poner I check email. Si contesta llamadas, I answer the phone. Si hace un reporte, I write reports or I type reports. Si usted le da soporte a alguien, ¿verdad? Y entonces usted va tratando de ver cuál verbo es, ¿verdad? Entonces todos y todas tienen diferente, entiendo yo que diferente puesto, ¿verdad? De trabajo. Entonces las actividades, algunas se van a igualar y otras diferentes.
All right, yes. ¿Entendemos lo que vamos a hacer? Guys, hello, hello, yes. Ok, los mando a sus grupos. Ahí termine de pensar sus cuatro actividades y le pregunta a su compañero o compañero. Y luego voy a estar entrando para ver cómo van. Ok, yes, super. Ok, very nice, guys. All right, guys. Open. The breakout rooms are open now. Claudia. Hi, Claudia. No, okay, okay. Para todos. Bueno, empiezo yo. Okay. Vaya, está bien. ¿Quién está dijo bien? Que era mala para el inglés? Yo. Mentira, Isabel. Me cuesta. Cuesta mucho. No, Tele que va súper bien. All right, very good. Aquí estoy yo para ayudarle a su compañerito. Yo los escucho. A ver, no estoy. Gracias. Reina, what do you at your work? ¿Cómo se contesta ahí? ¿Cómo le tengo que contestar? Como todas las respuestas que daba ahí. Ah, la respuesta. Ah, ok. Pero, voy a empezar con bueno. Ay, Reinita, ¿verdad? Ay, porque ya son sus actividades. Entonces, te voy a decir, yo reviso, yo chequeo, yo informo. Ahí depende de lo que usted realice. Pero siempre voy a empezar con ay. Ay. Classes to children. ¿Qué se dice? Clases. Clases. Entonces sería I teach. Uh-huh. I teach classes. Uh-huh. Very good. Nice. To children. Okay. Quiero ver. I reinforcement to children. Refuerzo a niños. No sé si así se pronuncia. Super, Isabel, ya ve. Y dice que le cuesta. I reinforce children. Very good. Sí, super bien. Le da refuerzo a los niños. Very good. Yeah. Super. I reinforce children. Very nice. Yes. Quiero ver qué más. Ahorita solo estas dos tengo. Sí, pero preparar también puede ser. Prepare, no sé cómo se pronuncia. Preparar, creo que. Prepare. Prepare, Eli. Prepare. Sí, está bien. Sí, ¿verdad? Yes. Prepare, yes. Prepare, script. Es lo que. ¿Script de qué, María de Los Ángeles? O sea, a mí me dan un, ¿cómo decirle? El mensaje que tengo que decirle a las personas que les llamo. Entonces, lo que yo preparo o que lo que yo chequeo es lo que dice ese mensaje que me dan para poder... So, ya, yeah, usted dice, I check the script. Sí, sí, está bien. I check the script. I check the script. Yes, Eli. Okay. ¿Y donantes cómo es? Donantes. Donan, personas donantes que donan, sponsors. Uh-huh. Es que yo tengo I speak a teléfono
sponsor sería, o sendría, sería, okay. I care to telephone sponsor. No, you, ok, usted puede ser, usted le llama, usted habla con ellos por teléfono, pero, sí. Ok, entonces usted puede decir, I speak to the sponsors over the phone, o solo dice, I speak to sponsors or with sponsors. No, ah, pues yo la tenía bien ella y yo la estaba confundiendo con que usted call. Ah, okay. No, pero puede ser, Eli, puede ser phone call, o call, es sí, lo va. Mismo, es que, sí. No, es que entre el speak y ah. de hablar, con sentía que como era por teléfono, quizás era mejor el call. Ah, bueno, entonces, sí, creo que podría, usa, pero no, está bien, podría ser, si en este caso sí, es va. A través del teléfono, puede ser yo llamo a los donadores o a los donantes, ¿verdad? I call, or I phone, or I speak, ¿verdad? Cualquiera de los tres podría ser, María Los Ángeles. Very good, Eli, yes. Yo me acordé de la canción que dice, I just call to say. To say I love you. No. Yeah, very good, yeah. All right, very good. Yes, continue. I keep report. Yo ni every day. Excellent, María Los Ángeles. Very good, yes. Ahora los de Lee, que okay. No los he escuchado. Ok. Va, I draft in report. ¿Ay, qué? Drafting. No sé cómo se emociona. Pero redacto. Drafting redacto. Ok. I have visited. Visita a domiciliares. I work with families. Maricruz, so you visit families, Maricruz. I visit families or students. No sé si es familia o al estudio. Bueno, pero families. I visit. Yes, okay. Ah, okay. I greet games children. Say it again, Maricruz. Games. You play games. Okay, yeah, you play games. Super. I like your job. All right. Sí. Listed. What the good. Work. What do you do at your work? Okay. I review accounting information. Oh, yes, listen. I type employee salary form. Okay. I check my WhatsApp. Yeah. Okay. With my boss. All right, yes. I check my email. Nice. I answer the cell phone today. Excellent. Right. Very good, girls. Las dejo ahorita okay. Que Margarita me está llamando. Necesita ayuda. Ya regreso. Thank you. Margarita. Hola. Hola. ¿Estás solita? Estoy sola. La compañera tuvo problemas de con la Inter. Escuchaba. Creo que es. Ajá. All right. A ver. Lo hice solita, pero tengo dudas. A ver, sí, ya. A ver, repasémosla. Ok, yo le pregunto. Ajá, Margarita, what do you do at your work? ¿Y usted qué me dice? I check the email. Yes. I teach the Wednesday and Thursday. You teach Tuesday and Thursday. Very good. Yes. Doy asesorías a las familias. Lo busqué en el traductor y me dice, I advise. You advise. Advice. Advice. Yes. You give advice to families. Yes. You advise families. Planifico. You plan. Y elaboro informes, pero. Okay. So you plan and you elaborate or you make reports or, yeah, reports on informes. Very good. Mm-hmm.
Matilde estaba con usted, Margarita. Sí. Ah, ok, acaba de entrar otra vez, espérame. ¿Qué grupo estamos? 8. All right, very good. Any other, Margarita, any other question? No. Estábamos bien ahí, ok. A ver, ¿y Matilde logra, Mati logra hacer alguna? Es que en eso se desconectó. Ah, ok, all right. Ok, pero ahí que intente Mati una con una, dos, porque voy a ver otros dos grupos, ya regreso. Ok. Hi, teacher. Hello, Rocío and Marielos. I teach every day. Hola. Rocío, I write reports. I have meetings every day. I design projects. I manage sponsorships. And I coordinate. Coordinate, that's the spelling. Coordinate. Coordinate. I coordinate what? What do you coordinate? Quiero poner actividades con voluntarios. Volunteer activities or activities with volunteers. Uh-huh. Volunteer. Uh-huh. T-E-E. Double E. E-E. Uh-huh. R. No. T-E-E-R-S, Rocío. T-E-E. No. Double E. That's okay. Uh-huh. No A. No A. R. Excellent. S. Volunteers, apostrophe, porque se lo, le pertenece la actividad a ellos. Ajá. Y como es plural, ¿cuántos voluntarios son, Rocío? Son varios, ¿cierto? Son varios. Entonces, ¿el apóstrofe dónde va? ¿Se acuerda? Sí. Excellent. Very good. Super. Ajá. I coordinate volunteer activities. Very good. Nice, Rocío. Super. Well done. All right, and Marielos, I check my schedule. I support at home income. I work with children. I receive induction of budget. On budget, very good. Wow, girls. Excellent. Yes, very nice. Y la otra actividad sería, tengo, me falta una, ¿verdad? Sí. Yeah. Sí, sería que realizo actividades de recreación con los chicos. I do recreate. I do recreational activities with children. Recreational activities. Uh-huh. Excellent, Maria Los Angeles. Very good. Ahí sería with the children. Rocío, I do recreational. N-A-L, no S. No recreations. Delete S. Uh-huh. No. A-L. Ay. A L A A L A B C. Sí, pero es que yo creo que tengo atrás o adelante el audio. Ah, ok. Sí, sí, creo que hoy sí tengo problemas de conexión, pero es, es recreation. Nal. A L al final. A L. Uh-huh. That's right. Excellent. Excellent. Activities. Excellent. Children. Yeah. Very good. Super. Excellent. Bravo, girls. Well done. Nice. Very good, Maria Los Angeles. Maria Los, very nice. And Rocío, super. Congratulations. You're very nice. Okay, I'm going to check one more group and we're going back, okay? Okay. Thanks, teacher. Thank you. Sí. Le ha dado vitaminas para subir en las plaquetas. Hi, Claudia. ¿Cómo siguió, Claudita? Ay, aquí igual todavía. De verdad. Le estoy comentando a la compañera que todavía. Sí. Uh-huh. Pero está tomando medicina. Sí, sí, me estoy medicando. Sí, ya fui a pasar la consulta. Ya estoy en control. Ok. All right. Sí, gracias. Ok, me alegra verle, oye. Gracias. Sí, relajadita un poquito, no se preocupe, sí. Oye. Very good. Gracias. Okay. Okay, Ale, what do you do at work every day, Ale? I teach every day. Mm-hmm. I make my lesson plans. Excellent, yes. I update my attendance. Mm-hmm. Y
I no sé cómo se dice. Upload my video class. Excellent, okay. Y I take care of children. Oh, very nice. Okay, all right. Cool, interesting. Okay, super. Claudia, ¿tiene algo ahí, Claudia? Sí, prácticamente las mismas, porque okay. Como la misma, lo mismo hacemos. Ajá. No, kidding. That's okay. Your teachers. Yes. Excellent. Mm-hmm. All right. Yes. Super. The three of us. Three teachers. Yeah, super. All right. Very nice. Yes. Okay. Now, Ale, what do you teach, Ale? What are, like, I teach English. What do you teach, Ale? Parvularia, no sé. Ah, preschool. Preschool. And you too, Claudia. Yes. Los más chicos, año y medio a tres. Oh my goodness, super preschool. Oh yeah, but you're preschool, yeah. Oh my goodness. Sí. Los más chicos. Oh, that's nice. Sí. Very nice. All right, super. Nice, girls. Thank you. Okay, we're going to go back. Okay. Thank you so much. Awesome. Hello? Hello? All right, let's see. Okay. Carlos, what do you do at your work, Carlos? I read my email. Mm-hmm. I write reports. Reports, uh-huh. I call for my co-workers. Okay. I check teams. Okay. I show the budget to my colleagues. Ah, the budget. Oh, okay. Interesting. Super, Carlos. Nice. Very good. All right. Let me see. Eli, what do you do at your work, Eli? I help my partners. Okay. Ahí tenía mis dudas cómo terminar la oración. Así, I help my partner with their computers. With their computers. Their. Porque es posesivo. With their computers. Okay. Your tech support. Yes, uh-huh. Okay. I update to the database with children. Okay, children. No. Sin la S. Sin la S. Children. Exactly, children. Yeah. Okay. Mm-hmm. Ah, nice. No sé dónde las anoté. Quiero ver. Ay. I check the technology center. Okay. In the program. Okay. Every day. Oh, nice. Okay. Okay. Only that. Yeah. All right. Very good. Only. Nice. Mercy, what do you do at work every day, Mercy? I read documents. I have reunions. I make calls and coordinations. Okay. I type report. Okay. And I make documents. Okay, you make documents. Mercy, reunions is like reuniones. Yes? Sí. Okay. Yes. It's okay porque se ríe, Mercy. No lo dije bien. No, ¿cómo no? Si lo digo bien. Pero la palabra en este caso de Mercy, en este caso adecuada, es meetings. Meetings. Porque reunions ya existen. De hecho, pero es como que ustedes se va a encontrar o se va a reunir con sus amigos del bachillerato, ¿verdad? O con la, entonces, esos son ya family reunion, por ejemplo, para Navidad, las familias se reúnen. Entonces, esos son reunions. Pero cuando hablamos de work, decimos meetings. Meetings. Yeah. Very good. I have meetings. Yes, you have meetings. Yes. All right. Nice. Okay, very good. A ver, Juan Carlos, what do you do at work, Juanca? Hola, I replay email message.
Okay, you reply. 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 Yes. Yes. Ah, email messages. Very good. I make payment online. Okay. I review bank account. Ah, okay. Interesting. I update accounting record. Update. Oh, accounting update. Record. Yes, I update. Wow, Juan Carlos, I update accounting record. Super nice. All right, let's see. Maricruz, what do you do at work, Maricruz? I dance in reports. 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 Excellent, yes. I monitor children. Okay. Mm-hmm. I home visit families. Okay. Mm-hmm. I see email. All right. Okay. Yes. Greet against children. All right. Yes. That's fun. Very nice. Okay. Let's see. Aha, Rocio. What about you? What do you do at work, Rocio? I write reports. Report. I have reports. Excellent. I have meetings every day. Wow. Yes. I design projects. Okay. I manage sponsorships. Okay. I coordinate volunteers activities. Wow, so nice. All right, very nice. Se ven así todo elegante, ¿verdad? Very nice. Your English is very good now, guys. Vamos mejorando ese inglés, ¿ya se dieron cuenta? All right, ahí vamos. Very good. Mire todo lo que se ganaron ahora, todos se lo han ganado hoy, ¿ve? Super, good job, guys. Nice. Finish class. No, ¿cuál finish class, Juan Carlos? Never. All right, very good. Let's continue here. Okay, entonces esto nos lleva, obviamente, acuérdese que este es el Programa Nacional de Inglés para el Trabajo, por eso hablamos como cosas relacionadas al trabajo. Si se da cuenta, hablamos de materiales en los ejercicios pasados, ¿verdad? De supervisiones y eso. Entonces, ahorita, por eso es como un mix entre lo que tienen que aprender vocabulario de trabajo en un sentido y el vocabulario que usted necesita para hacer lo que acaba de hacer, contarme qué hace en su trabajo usando el vocabulario general, pero también del trabajo, ¿ok? So, con eso en mente, vamos a seguir con esto acá. Ya casi nos vamos a tomar la lista ahora, pero todavía no. A ver. So, guys, we have, luego tenemos, obviamente, saber cosas rutinarias, ¿verdad? Por ejemplo, en la mañana, ¿cómo sería cuando usted está así, sleeping, y de repente suena, and then you, ¿qué? I wake up. Excellent, you wake up, all right, super, Mercedes, okay. So, una cosa es wake up, yo abro my eyes, right, I open my eyes, y otra cosa es que yo me levante, how do you say levantarse? ¿Quién sabe? A ver, ¿quién sabe? All right. Okay, ya vamos a ver, no se preocupe. I get up. Excellent, yes, okay, super. All right, so number one is you wake up. Wake up is like when you open your eyes, yes? I get up is when I move, all right? Then I go to the bathroom and I take a shower, yes? Okay, all right, so that's what we're going to do right now. We're going to share this. I'm going to share this with you. Si en caso ya escribieron en la plataforma del foro. De hecho, están estos dibujitos. No sé si ya se pudieron accesar al foro y están estas pictures, estas imágenes, ¿verdad? Ahorita solo vamos a repetir. Acá hay, bueno, son las mismas. Una está a colores y la otra blanco y negro. Listen to me, ¿verdad? Y luego vamos a ver cómo pronunciamos. Get up, take a shower, brush teeth. Fíjese que el brush lleva una U, pero no me va a decir brush, ¿verdad? Me va a decir brush. Brush teeth. Shave. Get dressed. Put on makeup. Brush hair. Comb hair. Make the bed. Have a bath. Make breakfast. Have breakfast, go to work, go to school, go to bed, sleep. All right. Have classes or have lessons. All right. Como ustedes ahorita, you have classes. Read a book.
play games, draw pictures, do exercises, go online, do homework or do the platform, listen to music, ride a bicycle, drive a car, watch TV, drink water, walk the dog, feed the fish, do housework, dinner, okay? Entonces, obviamente hay muchas más actividades de rutina que nosotros hacemos, pero estamos como tratando de encontrar las más comunes, all right? Okay. Por la imagen, usted se va guiando lo que está, lo que quiere decir aquí. All right, get up, take a shower, brush teeth, shave. Entonces, vamos a decir, I, porque estoy hablando de mi persona, I get up, I take a shower, I brush my teeth, ¿verdad? Ahí le agrego my porque son mis dientes, I brush my teeth, all right? I get dressed, I put on makeup, sometimes I brush my hair, I make my bed, I have breakfast, I don't make breakfast, I have breakfast, okay? I go to work because I work here, all right? I don't go to school. I go to bed 12 every day and I sleep, all right? Yes, that's me, all right? Very good. I teach classes. Sometimes I read a book. I play games with my children. Sometimes I draw pictures. Sometimes I exercise. I always go online. I do my homework for my job. I listen to music. I don't ride a bicycle. I drive a car. I watch TV sometimes. I drink water very little. I walk my dogs. I don't feed the fish. I do housework. And sometimes I cook dinner, Saturday and Sunday. From Monday to Friday, no. I don't cook dinner because I teach classes, okay? All right, very good. So these are my daily routines, okay? No sé si le van a tomar foto ahorita. All right, para ver, usted va a ir eligiendo cuál puede decir o cuál aplica, digamos, para usted y su rutina diaria, all right? Si gusta, le va a tomar foto acá. No sé si ya le tomaron. Ah, ok. Me espero, Mercy. No se preocupe. Sí, por favor. Ok. Subo. Next. Ok, next, yes. Esta es la segunda foto. Creo que le van a salir como... 4 fotos. Okay. Thank you, Yuri. All right, next. Okay. Ready? Next, esta es la última. Okay. Okay. Cuando nos vayamos a los grupos, ahora ya no va, ya no, la pregunta no va a ser what do you do at work. Hoy va a ser what do you do every day. Okay. Ya cuando los mande a sus grupos, what do you do every day. Okay. A ver, voy a pasar la lista de ahorita que nos corresponde a esta hora. Por favor, me dicen present o presente. No. All right, let's see. Okay. Se me cayó. A ver, Mercy Antonia Amador de Torres. Mercy, que se está riendo. Mercy. Right. Ana Marcela Girón Asensio. Present. María Carolina Villacorta Mejía. No ha entrado todavía, Carito.
María Matilde Marroquín Lara. Present. Moris Arturo Ramírez Recinos. Ileana Maricruz Sánchez González. Present. Rocío del Carmen Escobar Orellana de Sanabria. Present. Rocío Yamiret Valle López. Eli Iván Canales Córdoba. Present. María de Los Ángeles López Escobar. Present. Juan Carlos Hernández Carranza. Present. Zulma Margot Flores Olmedo. Ana Margarita Castro Flores. Present. Ruth Elizabeth Ponce Sánchez. María de Los Ángeles Cabrera Muñoz. Present. Carlos Sotelo López. Present. Cecilia Lizeth López de Rojas. Present. Claudia Patricia Ávila Ávila. Present. Alejandrina Claribel Barahona. Present. Yuri Karina Flores Ortega. Present. Miriam Hortensia Martínez Reyes. Present. Isabel López Díaz. Present. Cristian Alexander Meléndez Díaz. Maybelline Ana Monterrosa de Soriano. Maybelline, Present. Present. All right. Thank you. Ana Teresa Guzmán. Present. Thank you. Okay, very nice. Okay, guys, so we're gonna, right now we're gonna go to your groups. Entonces la pregunta la van a cambiar. What do you do every day? All right. Y con las que tenemos ahí, las que les he dado en imagen, usted va diciendo, por ejemplo, I take a shower. Si le va a agregar la hora que lo puede hacer, por ejemplo, si usted se le despierta a las 7 de la mañana, 6 y media de la mañana, I wake up at, y dice la hora, 6 in the morning, at 6 o'clock. All right. O yo desayuno a las 7 y media. I have breakfast at 7:30. All right. Yes, Mercy. ¿Por qué utilizamos el do dos veces en la pregunta? Porque decimos, what do you do? Mire qué emoción que me lo haya preguntado. Hasta mucho se habían tardado. Ya voy, espéreme. Ahorita se lo comparto. Quiero ver, vamos a hacerlo acá. A ver, vamos a ponerme, lo ven acá, ¿verdad? ¿Lo pueden ver? Sí. What do you, la misma que está arriba, what do you do every day? Y la compañera nos está diciendo, ¿y por qué escribo do dos veces? Este acá, Mercy, y todos los demás, este me está funcionando como un auxiliar que le corresponde a you, ¿cierto? Y este acá me está funcionando como verbo, que es el verbo hacer, ¿sí? Entonces, mi pregunta es, ¿qué haces todos los días? All right. Si se fija, el do como auxiliar no tiene traducción. El do como verbo, sí. ¿Qué haces tú todos los días? Yes. Entonces, por eso, Mercy. Ahora, si yo le preguntara a Mercy sobre Juan Carlos, a usted, pero yo le pregunto, Mercy y Juan Carlos, ¿qué hace todos los días? ¿Qué hace él todos los días? Ayúdeme a esa pregunta, Mercy. He does... Ayúdeme, Mercy, a hacer la pregunta. Ah, ya. Yeah. What does he do? Mm-hmm. Every day. Perfecto. Every day. ¿Sí me entiende? Este es el auxiliar. ¿Sí? Y como ya cuando yo estoy, que ya usé un auxiliar, mi verbo regresa a su forma original. ¿Cierto? Entonces, por eso aquí vuelvo a tener do
¿Me entienden con eso? Esa es bien importante que entiendan la diferencia entre auxiliar y verbo, que es la misma palabra, sí, ¿verdad? Pero su función es diferente, la posición dentro de la pregunta es diferente. ¿Sí? ¿Me entienden con eso, compañeras, compañeros, todos, todas? ¿Sí? Sí, gracias. Right. Yo entendía, teacher. Dígame, Juan Carlos. Yo entendía que el auxiliar es, también tiene que ver con el tema de cómo suena la pronunciación, ¿va? De cómo para darle sonido a la pregunta. Sí, el auxiliar es como ellos lo inventaron, le voy a decir, para que suene, para adornarlo, ¿verdad? What does he do every day? Para nosotros, vuelvo y repito, en español no tenemos auxiliares, ¿verdad? Por eso como cuando lo traducimos, si se fija, yo le digo, ¿qué hace él? Ahora, le estoy traduciendo este de aquí. ¿Qué hace él? ¿Quién? Juan Carlos, todos los días. Este yo no lo traduzco, no tiene traducción. Entonces, ellos lo ocupan porque así es su idioma, así está estructurado, pero para nosotros no hay ningún auxiliar, ¿verdad? Entonces, sí es importante saber y reconocer, ¿cuál es el verbo y cuál es el auxiliar? El auxiliar siempre va a ir al inicio de su pregunta, ¿verdad? Y el verbo va a ir después del sujeto, porque es el que realiza la acción. ¿Ok? ¿Sí? ¿Los perdí? No, espero que no, ¿verdad? No, súper. Ok, entonces En vez del do, ¿se puede usar otro verbo? No. ¿Verbo? A ver, regresamos. ¿Hola? Aquí. Sí, ahorita. Yo le puedo decir... What does he make, digamos. Algo sí, así. Perfecto. No. What does he make for breakfast? Uy, ¿qué hizo para el desayuno? Qué rico. What does he make for breakfast? ¿Cierto? O yo le digo, ¿y qué come? What does he eat? Entonces, esto, what does he eat? Esto acá es un verbo. ¿Ya? Igual que este. Igual que este que está aquí. ¿Sí? Este es verbo, do es verbo, make es verbo, eat es verbo. El primero es auxiliar. O yo le puedo poner, por ejemplo, yo veo que alguien está tomando algo y le digo, what do you drink? What do you drink? Ay. Drink es el verbo, ¿cierto? Y do es mi auxiliar. ¿Ok? ¿Ya? ¿Estamos bien con eso todos los demás? ¿Sí? Ok, very good. Ok, so vámonos de regreso a los grupos y va a usar la pregunta, what do you do every day? Y escoja un par de cosas, ¿verdad? No tantas, pero tampoco no solo dos, ¿verdad? La idea es usted tiene que practicarlo aquí. Entonces usted ya vio la lista y dice, esto hago más o menos, ¿verdad? Entonces escoja un par de actividades, ¿ok? Yuri. Hola. ¿Quién estaba trabajando anteriormente, Yuri? Con Marcela. Pero creo que dijo que tenía problemas de conexión. Ajá, sí escribió. A ver, la voy a cambiar, Yuri, para que no esté solita. Ok, there you go, Yuri.
Annie y Juan Carlos. Hola. Estábamos bien. Sí, no, 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 yo sé. Excelente. ¿Qué hacemos? Ya las tiene Juan Carlos. Ah, me falta. ¿Cuántas va a hacer usted? Mire, yo he hecho un montón, pero solo como una. No, hombre, Anita, dígalas todas. Sí, espérame, me falta una que estoy viendo aquí, que son varias. Excelente, no, mejor, así practica, eso es lo importante. A ver si las tengo. Bueno, vaya, hágame la pregunta, por favor. ¿Ya terminó okay. usted? Yo cuatro logré sacar de las que, de las que a medio se asocian a mí. Vale, le pregunto. Vaya. What do you do every day? I get out. Okay. I take shower. Excellent. I might brush teeth. Sí. Si se pronuncia. I brush, yes, I brush my teeth, sí. Okay. I get dressed. I put on my cap, makeup. Makeup. Yes. Makeup. I cook drink. Dinner. Uh-huh. Dinner. 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 I drink water. I listen to music. Okay. Uh-huh. No me peino, así que, pero bueno, tú sabes. Yo solo me muero, pero ya estuvo. Vaya. Más o menos, okay. Porque si no, no va a salir. Ah, también, I go to work. Excellent, very nice. Okay, vaya, pregúnteme. Pregúnteme, very good. What do you do every day? I come here at the morning. Excellent. Yes, I am Jose. Le ganamos, teacher. What happened? ¿Por qué me ganaron? Porque ya terminamos de decirlo. No, pero igual va a tener doble trabajo, señorita, porque me tiene que decir. Ajá, merci. Vaya. Pregúnteme, pues. Yo le digo. Ok. What do you do every day? I get up, I take a shower, I brush my teeth, I get dressed, I brush my hair, and I make the bed. Excellent. I make the breakfast. I have breakfast. I go to my work office. No, my home office. Very good, Mercy. I go to bed and sleep. I go to sleep. I have lessons. I read documents, I go online, I do homework, I listen music, sometimes I drive a car, okay. I watch TV, I drink water, I do housework, yes, and I cook dinner. Excellent, Mercy. Super. You're very busy. Very nice. All right, Miriam, what about you? Ajá, pregúntele, Mercy. What do you do, Miriam? What do you do every day? Excellent. I get up. Mm-hmm. I take a shower. I brush my teeth. I get dressed. I get dressed, yes. I put on makeup. De vez en cuando. Sometimes, ajá. Sometimes, yes.
I brush eye también sometimes. You brush your hair sometimes. I mean, I never, no se preocupe, I never do. I make breakfast. I have breakfast. Okay. I go to work. I go to bed. I okay. sleep. All right. Okay. I have lessons. Mm-hmm. I play games with the children. Okay. I do homework. Mm-hmm. I listen to music. Okay. I watch TV. Very good. I drink water. Excellent, yes. I do housework. Okay. And I cook dinner. Excellent. Very good, Miriam and Mercy. You're very busy every day. En la primera nos dejó esperándola. Sí, es que lo que pasa es que me entretuve en otro grupo, no me recuerdo en cuál. Ahora, ¿tenían alguna pregunta de eso? No. No, que estábamos afligidas que nos había dejado abandonado. No, don't worry. All right. Sí, lo que pasa es que a veces me tardo un poquito más por los grupos, ¿verdad? Pero no, aquí estamos. Voy a revisar uno más y regresamos, ¿ok? Okay. Thank you. Thank you. De la limpieza. Housework. ¿Qué otra cosa, Mariela? ¿Hago almuerzo? You sí, make lunch. No sé si... Ajá, no sé si aparece. I make lunch. Mm-hmm. Yuri? Hi, teacher. Hello. I go online. I go? Online. Online. Mm-hmm. Like online classes, maybe? Online, mm-hmm. Online work o solo queda así. I go online. Depende. You can say I go online y puede ser nada más que a chatear y cosas así. O trabaja o recibe clases en el caso. Mm-hmm. I go online. It's okay. All right. Y yo después de esto sería entonces I go online work. Yeah. Or you say yeah. No, that's okay. That's okay. Mm-hmm. That's fine, Rosy. Very nice. Thank you. Judy, cuando dice, I drive motor, ¿a qué se refiere, Judy? De manejar moto. Ah, ok. Entonces, la moto, no vamos a usar el verbo drive. Vamos a usar el verbo ride. Right. Ride. Ajá. R-I-D-E, Rocío. Uh-huh. Y vamos a poner... Sí, ¿verdad? Sí, así está bien. I ride a motorcycle. C-Y-C-L-E. That's right. Motorcycle. Very good. Yes. I ride a motorcycle. La bicicleta, la moto, un caballo, usted lo ride. Usted drive a car or a truck. All right? Mm-hmm. All right. All right? Mm-hmm. Usted anda en bici, usted dice, I ride a bike. O usted dice, I ride a horse. Or I ride a motorcycle. Super. Nice. Thank you. Okay, guys. Excellent job. We're going to go back right now, okay? Thank you. Okay. Thank you, teacher. Okay. I think everybody's back with me. All right. Very good. So I saw some of your daily routine activities, all right? Super, well, nice. Like, well done, very nicely done, all right? Super nice. Preguntas hasta ahorita de las daily routines. Or you're okay with the daily routines? No questions? Do you have questions? A veces me confunde un poco, teacher, estos verbos de... Have y make. Ajá. Por ejemplo, dice, I take a shower. Ya le enseño, ya le digo. Aquí tengo la foto. Lo voy a recordar. Ok. Por ejemplo, en la de, I take a shower. Uh-huh. Y luego dice, I have
en take y have me confunde un poco. Porque entiendo que I take es tomar, ¿verdad? Tomo una ducha. Sí. Y I have the breakfast es como yo tomo el desayuno, ¿no? O yo tengo el desayuno, no sé. O sea, nosotros decimos desayuno, ¿verdad? No lo tomo, no lo tengo, desayuno. All right, but in English you say I have breakfast. I have lunch. All right. Ahora lo hace, I make it. ¿Verdad? I make lunch, I make breakfast. ¿Cómo lo traduciría? ¿Perdón? Perdone, no le escuché bien, Mercy. I have, ¿cómo lo traduciría? Desayuno. Para entender. Solo como desayuno. All right. O sea, acuérdese que por eso es como a veces difícil estar traduciendo, ¿verdad? Obviamente es imposible no hacerlo, más en los niveles básicos, ¿verdad? Porque siempre tendemos a hacerlo en automático, ¿verdad? Pero si usted lo dice tal cual, cuando yo le digo I have breakfast at 7:30, es yo desayuno a las 7:30, ¿verdad? Porque nosotros en español realmente no decimos yo tomo mi desayuno a las 7:30, ¿verdad? O nosotros decimos yo almuerzo a la 1. Entonces usted dice, no dice I lunch at 1. En inglés no es I lunch, es I have lunch. All right, I have breakfast. Entonces, para nosotros es desayuno, yo desayuno, para ellos es I have breakfast, I have lunch. All right, para decirnos, para que a nosotros nos pegue con la interpretación de yo desayuno, yo almuerzo, yo ceno. ¿Verdad? De hecho, somos mal hablados, porque si yo digo yo desayuno, ahorita que estoy cayendo en cuenta que es como que yo soy el desayuno. Yo desayuno. Sí, es como raro, de repente, mire. Cuando empezamos yo desayuno a aprender para otro mi esposa. Idioma, cuando empezamos a aprender otro idioma nos damos cuenta que no es que hablemos mal, pero sí es como que hablamos diferente. All right, entonces el inglés, déjeme decirle una cosa, el inglés es bien correcto, es bien gramaticalmente estructurado, ¿verdad? Yo siempre les comento esta anécdota a mis alumnos. Hace un par de años yo trabajaba con una universidad de Canadá y era, entre tantas obligaciones, era traductora. Entonces, cuando venía la delegación de jóvenes, porque eran jóvenes universitarios, ellos tomaban un mini curso de español antes de venirse, donde les enseñaban cosas básicas, buenos días, buenas tardes, gracias, de nada. Mi nombre es, ¿verdad? Entonces, es el señor el motorista que nos andaba en el microbús, obviamente salvadoreño. Entonces, estos muchachos canadienses siempre se bajaban del microbús y le decían, gracias, Pedro. Y Pedro les decía, por nada. Al rato, bajábamos a otro lado y ellos le decían, gracias, Pedro. Y él decía, la orden. Otra vez, gracias, Pedro, ya sabe. Entonces Pedro decía cualquier otra cosa, pero nunca decía de nada, ¿verdad? Entonces los muchachos llegaron a tal colmo que me dijeron, Jessica, ¿por qué Pedro nunca nos dice de nada? O sea, nosotros nos enseñaron gracias, de nada, pero Pedro decía la orden para servirle, ya sabe, no hay problema, un placer, un gusto, cualquier cosa, menos de nada, ¿verdad? Entonces ellos así traumados, los pobres, ¿verdad? ¿Y por qué no dice de nada? En inglés, you're welcome, no hay otra, ¿verdad? O sea, es así de simple, de correcto, no hay más opciones. Entonces, así, eso digamos con algo muy cotidiano, pero con la gramática igual, ellos son como bien respetuosos. Yo les decía la vez pasada, en español decimos, no tenés hambre, no quiere comer, Rocío, ya le dije que no quiere, ¿verdad? Y Rocío me dice, sí, o sea, entonces no tiene sentido la pregunta. ¿Verdad? ¿No quiere comer? Sí, ok. Y le sirvo. Entonces, hello. sí, de hecho, lo que dice Carlos es muy cierto. A ellos les cuesta muchísimo más aprender el español. El español es más complicado gramaticalmente que el inglés, ¿verdad? Entonces ellos son como muy correctos, pero son como bien simple. El vocabulario es bien limitado, ¿verdad? Entonces, es así de interesante. Pero sí, decía Eli que hablamos mal, pues quizás. All right, very good. Very good. Okay, so let's continue here. Ese fue nada más un anuncio para que vean cómo les toca a ellos. All right? Very good. A ver, vamos a hacer esta de acá.
Solo la encuentro para ustedes. All right, here. So we have this one here, guys. I'm going to share this one right here. All right, so we say my daily routines, all right? In the morning, hoy le vamos a agregar el tiempo en el que usted realiza esa actividad. In the morning, I wake up, I wash my face, I brush my teeth. En este caso, le vamos a cambiar your por my, ¿verdad? Porque es mi cara, es mi rostro, son mis dientes. So, I wake up in the morning, I wake up, I wash my face, I brush my teeth, all right? Example, mire aquí, dice, I wake up, y ahí le están agregando la hora. I wake up at 7 a.m. Then, luego, I get up to wash my face and brush my teeth. All right, so yo solo quiero que vaya viendo ahí los ejemplos. In the afternoon, I take a bath. I take a shower, I shave. Obviamente, usted va cambiando las actividades que usted va realizando en la tarde. In my bedroom, en su dormitorio, en su cuarto, I get dressed, I dry my hair, or I brush my hair. All right? In my bedroom también, I put on makeup, I do my hair. El do my hair es diferente a brush my hair. Brush es lo cepillo o lo peino. Pero este es como que me hago un peinado. I do my hair. All right? Ajá. I do. Si usted lo traduce, dice yo hago mi pelo. Ah. Entonces me peino bonito, papá. All right. I do my hair. All right? Meals son las comidas. Eat breakfast or have breakfast. Lunch or eat lunch. Eat dinner or have dinner. Okay? At home, I clean the house, I make dinner, I do the dishes. Nosotros en español no decimos yo hago los platos. Usted dice yo lavo los platos. Pero en inglés no decimos I wash the dishes, decimos I do the dishes. All right? Yes? I take out the trash or the garbage. In my free time, en mi tiempo libre, I read the newspaper, I study, I go for a walk. I leave home. Cuando me salgo de la casa, me voy de casa, I go to school, I drive to work. On the weekends, en los fines de semana, I exercise, I go shopping, I play an instrument. At night, I go to bed. Okay? Yes? Ahora, lo que quiero que copiemos acá son los títulos y ya les voy a decir qué vamos a hacer. Entonces vamos a poner in the morning. Copia ahí, in the morning. In the morning, el otro. In the bathroom. In my bedroom. Sube el segundo, porfa. Sí, sí, sí. ¿Este era? No, o esta. Ah, sí, 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 perdón. In the bathroom, ajá. Ok. In my bedroom. Ok. Esta ya no, porque ya está arriba. No vamos a hacer esta. Vamos a ver. In my free time. Quiero que hagamos in my free time. Luego tenemos... on weekends. Vamos a hacer on weekends. Y la última, at night. Okay.
A ver, solo quiero ponerles aquí. Okay. ¿Pueden ver lo que estoy compartiendo? Ahorita estoy compartiendo el manual. ¿Lo pueden ver ahorita? No. ¿Sí? ¿El manual? Ok. Si se fija, dice my day on page 28. Dice my daily routine and my partner's daily routine. Entonces vamos a hacer dos cosas. Vamos a hacer el ejercicio de in the morning y las demás encabezados que les dije, ponga dos actividades por bloque. In the morning, on the weekend, at night, in my bedroom, in my free time. ¿Ok? ¿Tenían in the afternoon, Mercy? ¿Copiaron in the afternoon? No. Ok, agreguen el in the afternoon. Entonces sería in the morning, in the bedroom, in the afternoon, y luego las que seguían, on weekend, at night, in my free time. Tienen que tener todas esas encabezados, ok. Entonces, por encabezado, por bloque, write two or three examples only, ¿verdad? Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Yo le voy a decir, Mercy, what do you do in the morning? ¿Sí? What do you do in your bedroom? Porque es el cuarto de Mercy, no es el mío, ¿verdad? What do you do on weekends? What do you do in the afternoon? What do you do in your free time? Y what do you do at night? No decimos in the night, decimos at night. ¿Ok? Y luego... Bueno, creo que con eso tenemos y luego regresamos acá y vamos a llenar esto juntos, ¿ok? All right, ¿entendemos lo que vamos a hacer? ¿Sí? ¿Super? ¿Guys? No. Oh. No. A ver. De todo vamos a hacer. Sí. Permítame, ahorita le escribo. A ver. Creo que teníamos... Lo escribo aquí. In the morning, ¿cierto? Luego de ese, Mercy, ¿cuál era el otro? In the morning, in my bedroom. In the bathroom. The bathroom. In the bathroom. Sí. Next, in the bedroom. Ajá. In my free time. Ajá. On weekends. Uh-huh. At night. Uh-huh. Y in the afternoon. In the afternoon. Dios mío, no puedo escribir. In the afternoon. Ok. Entonces, estos son los bloques que hemos dado. All right. Morning. La pregunta va a ser, what, la misma que estaba arriba, what do you, oh my goodness, what do you do in the morning? ¿Sí? Entonces, yo si estoy trabajando con Miriam, le digo, Miriam, what do you do in the morning? Miriam me va a decir dos actividades. I take a shower and I get up. ¿Ok? Le digo yo, what do you do in the bathroom? Usted me puede decir, I shave. All right. And I brush my hair. Or I brush my teeth. What do you do in the bedroom? I make my bed. I put on makeup. ¿Sí me entiende? Son dos actividades por bloque. A cuando me refiero a bloque es esto. ¿Sí? Usted le va a agregar la pregunta. What do you do? Y luego in the bathroom, in the bedroom, in my free time, on weekends, at night, in the afternoon. ¿Sí me entiende? Yes. Listo. Excellent. Super. All right. Very good. Lo voy a mandar ahorita. Yo espero terminar antes de esa actividad, antes de tomar la lista del segundo bloque, ¿ok? Very good, guys. Let's go. Acuérdese que es importante que practique, ¿verdad? Ya las mandé, María Los Ángeles, Maybelline y Marce.
I brush my teeth. Brush my teeth. Le tengo que agregar I brush my teeth. I brush my teeth. Very good. Yes, Isabel. I brush my teeth. ¿Ya tiene algunas? Sí, ahorita aún no, espéreme. Solo voy a agregar el número 2. Ya, de hecho. Ay, Teacher, si yo quiero decir que tomo una clase de Excel, I take a lesson. A class or I take a lesson. Fin de semana, sí paso el fin de semana. Very nice, Carlos. I go shopping también. Yeah, me too. Brush my... Se hizo en la retroalimentación este día, teacher. De la clase, la sesión de apoyo. Sí. Sí, fíjese que yo estaba conectada, pero hoy no entró nadie. Ah, es que no mandaron el correo. Bueno, a mí no me llegó correo. No, lo que pasa es que son diferentes. Entonces ahora, como usted estuvo la clase anterior, digamos, sí. Entonces la idea es que todos participen y tengan un momento, ¿verdad? Entonces por sí. Eso, Carlos. Pero igual, el video ahí va a estar. Lo que hice fue como ir escribiendo las reglas sí. Del presente simple para que ustedes lo puedan ir leyendo en el caso que necesiten hacerlo. Ok. Jessica, ¿sí? Yo tengo problema para entrar a la plataforma. Mi contraseña no me la agarra. ¿De verdad? ¿Y ya lo reportó sí. Isabel? Sí, eso estuve haciendo ahora, pero no puedo entrar, no me funciona. ¿Sabe qué, Reinita? Le voy a tomar su nombre completo y lo voy a reportar para que le ayuden mañana. Ah, gracias. Vaya, Reina, no se preocupe. Entonces no ha logrado hacer ninguna de las tareas de la semana pasada tampoco, Reina, Isabel. No. Vaya, pues sí. No, y como la compu que uso es de mi sobrino. Ajá. Ajá, entonces él me la presta para... Sí, para claro. Ok. Ajá. Entonces sí tiene la contraseña, Isabel, pero no se la agarra. Eso no. Sería. Ajá. Ok. Vaya, ya tomé nota yo aquí. Entonces yo mañana con gusto le paso el dato a mis compañeros para que le den soporte, oye. Gracias. Bueno, ya sabe a usted. All right, voy a ver otro grupo por ahí, compañeros, ¿ok? Ok. ¿Qué hacíamos? In my free time, I watch TV también. Quizá voy a quitar el watch TV mejor de arriba. I read a paper. Ah, eso va a poner. Yo no lo hago, pero lo va a poner. La prensa gráfica. Usually. No, el digital, el que está en el celular. Ah, el faro. Es que es la... Yo veo noticias, pero en el celular. ¿Cómo pongo eso? I read a paper en tiempo libre. Me gusta ver noticias, pero de... De hecho, de todo, de espectáculo, de crisis. I read a paper. I read no sé si el diario, María Los Ángeles. News. Newspaper. Es verdad, news. Yes, newspaper. Newspaper en celular. Es que lo ve en el teléfono, dice. Ah, en el teléfono. Yeah, you read the newspaper online. Va que se... I read paper online. I read paper online. Sí, eso hago. Veo lo de economía y todo eso. Excelente. Ahora. On weekend.
¿Qué hacemos en la semana? ¿El fin de semana? Uh-huh. On weekend, somos bien monótonos, ya vimos que casi lo mismo salen en todas. puedo poner I made the lunch. You make lunch, yes. House. Excellent, Eli. For my free time. My free time. Pero antes no iba in the afternoon. ¿Cómo no? También. My free time. In the afternoon. Hi, teacher. Hello. hoy vine a tiempo. In the afternoon, I cook the dinner. Porque es en la tarde, ¿verdad? Yeah, yes, la cena. Uh-huh. I cook dinner. ¿Qué otra, Miriam? I have breakfast. ¿En la tarde? En la tarde. Ese no. En la tarde sería... I listen to music. Ajá. I listen music. Okay. Listen music. Y pueden poner I watch TV. I watch TV. Pero este también puede ir en el tiempo libre. También. I have lesson. Excellent. Lessons. Bye. Pues vamos con entonces. Free time. In my... Mercy, perdona que le interrumpa con Miriam. ¿Cuántas le faltan? ¿Cuántos bloques le faltan? Como tres faltan. Okay. Right. Okay. Cabello. Wow, guys, you're so organized. Dry your hair. Nice, Rocio, you have all the pictures. Sí, trato de hacerlo super rápido. Hay unos que se me quedan, pero. Very nice, Rocio. Y yo, I do, era de me peino. To my hair. El moño. Y me maquillo. I put on makeup. Teacher. Yes. Ay, ¿cómo era el makeup? I put on makeup. Put makeup. Teacher, teníamos una duda. Sí. Con esto, el what do you do in the morning? Porque nosotros colocamos el brush my teeth. Uh-huh. Pero esto lo hacemos en el baño, pero no importa que lo hayamos dejado no. en No, en la mañana. Sí, no. Uh-huh. That's okay. All right. Sí. ¿Cuántos bloques le faltan, Yuri, María Los Ángeles, San Rocío? Cuatro bloques le faltan todavía. Cuatro. Sí. Ok, voy a cerrar ahorita porque necesito pasar la asistencia. Y luego los regreso. Grupo, sí, van. Thank you. Hi. Sé que no han terminado, la mayoría no ha terminado, solo que necesito tomar la asistencia de este bloque ahorita. Y ya lo vuelvo a regresar para que terminen la actividad. A ver, solo vamos a esperar que estén todos, ya casi, ya. A ver. Mercedes Antonio Amador de Torres. Present. Ana Marcela Girón Asensio. Present. María Carolina Villacorta Mejía.
María Matilde. Marroquín Lara. Present. Moris Arturo Ramírez Recinos. Iliana Maricruz Sánchez González. Present. Rocío del Carmen Escobar Abria. Present. Rocío Yamilet Valle López. Eli Iván Canales Córdoba. Present. All right. María Los Ángeles López Escobar. Present. Thank you. Present. Juan Carlos Hernández Carranza. Yo creo que Juan Carlos sigue en el grupo porque hay dos que están. Ahí está, ya lo vi. Juan Carlos, ya lo vi. Zulma Margot Flores Olmedo. All right. Ana Margarita Castro Flores. Present. Ruth Elizabeth Ponce Sánchez. María Los Ángeles Cabrera Muñoz. Present. Carlos Alfredo Sotelo López. Present. All right. Cecilia López Rojas. Present. Claudia Patricia Ávila Ávila. Yo creo que Claudita es la que está todavía en el grupo. Porque ahí estaba. A ver. Alejandrina Claribel. Sí, creo que ya se han quedado en los grupos. Ellas dos estaban trabajando juntas. Yuri Karina Flores Ortega. Present. Miriam Hortensia Martínez Reyes. Present. Reina Isabel López Díaz. Present. Cristian Alexander Meléndez Díaz. No, ¿verdad? Maybelline Ana Monterrosa Soriano. Present. Ana Teresa Guzmán. Present. Excellent, very good. All right. Okay, los regreso un ratito al grupo para que logren terminar. No habían terminado, ¿verdad? No. No. Okay, ahorita. No, I don't. Excellent, very nice. Mati, María Los Ángeles, and Maybelline. Maybelline and Mati. Uh-huh. Aunque solo hemos hecho estas preguntas, bueno, pero es para tres personas, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, quiero ver dónde está aquí.
do they Sí, ¿verdad? Pero ya los cumplimos todos. ¿Qué propuso? 4, 5, 6. Sí, sí. ¿Sí? Sí. Solo que el night lo dijimos, creo que eso nos faltó. 3, 4. Yo sí lo tengo at night. Yo le puse a listen to music y watch TV. Ese fue el último que yo tengo porque puse las dos. Las dos vamos a hacer la misma, ajá. Pero no sé si usted lo tomó, Maricruz. Sí, le puse I could drive, no, dinner, perdón. Y English class. Ah, ok. Excellent, girls. Very good. Yes. So you finished. You guys finished, yes? Yes. Excellent. Very good. All right. Just give me a second here. I'm just checking something. Perfect. Okay. Very good. All right. So let's see. Lisette, what do you do in the morning, Lisette? I wake up, take a shower. Excellent. Very good. Maricruz, what do you do on weekends? Weekends? I exercise and watch movies. Excellent. Very good. You exercise and watch movies. Very nice. Lisette, what do you do in your free time? Watch TV. Okay. Play my baby. You play with your baby. Yes. Only one baby, Lisette? Yes. Excellent. Very nice. All right. Very good. Okay. So just give me a second, guys. I'm going to go. Mati. All right. Very good. Voy a revisar un grupito más por ahí y regreso, okay? Okay. Thank you. Thank you. Ya mejor mañana y no ahora. Sí. Sí, o sea, sí lo hicimos, pero para mañana le vamos a decir que lo de... Hello. 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 Hi, hi. Finished? Hey. Yeah. All right, let's see. Juan Carlos, what do you do at night, Juan Carlos? I take a class English. I take an English class. Yes, yeah, you do. Very good. Annie, what do you do in the bathroom? I take a shower. Okay, very good. Maybelline, what do you do on the weekends? Maybelline está congelada. Maybelline está congelada. Tiene problemas de conexión. Sí, ¿verdad? Sí. Pero yo puse. A ver qué puse. Sí. I go shopping. Ah, oh, very nice. Me too. The supermarket. Yes. Excellent. Very good. All right, Juan Carlos, what do you do in your free time? Free time, I listen music. Oh, today, very nice. All day. Excellent, Juan Carlos. English music, Juan Carlos, or Spanish music? English and romantic. Oh my goodness. Very nice. All right, super, guys. We're going to go back to the main session right now, okay? Thank you. Okay. Bye. Hola, teacher. Hi. No le escuchamos. No le escuchamos, teacher. El micrófono. No le escuchamos. Solo quería ver si estaban poniendo atención. Very nice, sorry. All right, sí, Claudita, yo sabía que ella estaba, pero de repente no la vimos y Ale también. Very good. All right, pero ahí están. No se preocupe que ahí está Claudia Ávila. Ávila, diga presente porque ahí está. Y Alejandrina Claribel Barahona.
Present. Excellent. That's very well. So we're going to finish today. Igual recordarles de su tarea de la plataforma, el foro. Ahí está la imagen, ¿verdad? Para que usted pueda escribir. Lo que quiero que haga en el foro, solo les puse un par de imágenes y lo que quiero que haga nada más es escribir una oración con una de las imágenes que están ahí, ¿verdad? Si está, I take a shower, take a shower, entonces solo ponga I take a shower. Si quiere poner in the morning, puede poner una hora en específico, puede poner I take a shower at y la hora que usted se baña, ¿verdad? O cualquier imagen que está ahí, cualquiera que usted quiera. La idea es que usted practique, la vamos a revisar y voy a comentarle sobre eso. La tarea que corresponde de este día es la número 8, ¿verdad? Aparte de Isabel, nadie tiene problema con accesar a la plataforma. Todos y todas han accesado a la plataforma. ¿Sí? All right. Yes, con Isabel quedó pendiente hoy yes. La mañana. Excelente. A ver, y rapidito, solo esto necesito que... Como lo hicimos ahora, usted aquí en su manual, en la página 28, necesito que llene, si gusta todas o solo un par de actividades de My Daily Routine. Y si se acuerda de alguna de las rutinas, de las actividades de rutina que hizo su compañero o compañera. Entonces aquí va a poner, I take a shower, I read a book. O cuando lleguemos My Partner's Daily Routine, voy a poner she, ¿verdad? O Yuri. Yuri reads a book. O María Los Ángeles reads the newspaper online. Aquí ya va a ser she or he. Y el verbo obviamente va a llevar el cambio de la S, ¿verdad? En el otro no porque es I, ¿verdad? My daily routine. ¿Sí me entiende con eso? Eso trate de hacerlo. Si no, lo hacemos mañana en clase al primer momento de la clase que es el repaso. Thank you so much. I will see you tomorrow, okay? Bye, guys. Have a good night. Bye. 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 Bye.